programa de nuestros alumnos. Pero bueno, como sabrán, el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales y me siento honrado de poder estar conduciendo este programa el día de hoy, ya que me encuentro con una alumna y un profesor de la técnica número 5, quienes son, la alumna es ganadora del concurso de ajedrez a nivel secundarias técnicas. Y bueno, para que la conozcan un poco, les voy a dar pie para que ella se presente. Y bueno, tenemos a la alumna. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Elvira Guadalupe García Martínez. Ok, Elvira. ¿Y el profesor? Martín Rendón Salinas, profesor de matemáticas. Con el micrófono, por favor. Perdón, Martín Rendón Salinas, profesor de matemáticas. Profesor de matemáticas. A ver, un poquito, Elvira, cuéntame. ¿Es la primera vez que vienes aquí a Tele? Sí. ¿Sí? Es la primera. Ok. Bueno, eres ganadora del concurso de ajedrez a nivel secundaria técnica. ¿Dónde fue realizado este concurso? A ver, cuéntame. Fue realizada en las instalaciones de aquí de… De Dirección General. De Dirección General. Exactamente. Ok, a ver, cuéntanos, ¿cómo inició tu gusto por esto del ajedrez? Pues, principalmente fue con mi hermano y su amigo. Ok. Fueron a mi casa y pues estuvimos jugando, practicando, y fue ahí donde empezó todo. Ok. ¿Cuántas horas practicas? Pues… ratos, como 2 horas, algo así. ¿2 horas? Sí, algo así. De vez en cuando. Sí. Y ya posteriormente iniciaste, bueno, ya agarrando un nivel mucho mayor, amplio, para poder llegar a este primer lugar en nivel secundarias técnicas, ¿no? Sí. A ver, cuéntame un poco, ¿cómo fueron estas partidas en este concurso? Pues fueron agradables, difíciles un poco, con algunas jugadas y así, pero pues bueno, terminé ganando y así. De hecho, una de mis, con las que jugué, okay, se hizo mi amiga, es de la escuela secundaria 110. De la técnica 110. Ajá. Con ella fue tu primera partida, me comentabas. Sí, mi primera partida, sí. ¿Te sentiste confiada, nerviosa en el momento de estar en el juego? Cuando me tocó con ella, y bueno, ya nos habíamos conocido, fue así como de, ah, me tocó contigo, ¿qué onda? Entonces, pues sí, fue así como… fue muy divertido en realidad jugar con ella, porque no nos preocupaba saber en verdad quién ganaba o quién perdía. Exactamente, uh-huh. Y había un poco más, había mayor amistad que, bueno, el poder, sí, saber quién era mejor que la otra, ¿no? Sí, sí, okay. Sí. Ok, cuéntame, ¿cuáles son las partes esenciales de poder jugar ajedrez? Pues, en mi caso personal, pienso que sobre todo es la técnica y pensar qué jugadas va a hacer tu contrincante, qué piezas va a mover y así poder tú reaccionar y saber qué piezas mueves. Ok, ¿esto se lleva por tiempos o tú puedes pensar tu jugada el tiempo que tú creas necesario para hacer mover la pieza? Pues la verdad, yo hago mis jugadas conforme mi contrincante va moviendo. Ajá. Así puedo ver, pues en el momento que juego hago mis técnicas, mis jugadas y ya sé más o menos por dónde. Okay. ¿Cuáles son las piezas más importantes del ajedrez? Para mí es el caballo, el rey sobre todo, la reina, una torre y un alfil. Ok, son las más importantes. Aquí también tenemos con nosotros al profesor Martín, que bueno, quisiera preguntarle, ¿cómo fue que usted preparó a la alumna o ya tenía los conocimientos necesarios para poder participar en este concurso? Pues yo realmente le escogí por las ganas que ella me externó en alguna ocasión cuando vio en el torneo pasado, en el ciclo pasado. Ajá. Que yo me dirigí más a un muchachito, un joven de otro grupo. Okay. Y ella, cuando se enteró de esta situación, pero me pidió, me hizo mucho énfasis en querer participar, y yo dije, no, yo ya la había visto en salón, me había enseñado su ajedrez, y uno tiene ese tino de saber que sí son alumnos que tienen características
de triunfadores. Exactamente. A ver, cuéntanos un poquito, ¿tú cómo fue que te enteraste de que estaba este concurso de ajedrez? Bueno, principalmente porque el maestro en la clase lo mencionó. Okay. Y bueno, y así fue como me enteré. Ok, y ya una vez estando en el concurso, ¿pensabas en si tu contrincante iba a ser mejor que tú? ¿O solamente te enfocabas en poder ganar y mover tus piezas para poder hacer jaque, no? Sí, la verdad es que yo me enfocaba más en divertirme y pues no sé, también en ganar. Porque bueno, si me eligieron es porque tienen la esperanza de que yo gane y lleve el nombre de la escuela en alto. Exactamente. Entonces, por eso. Tu primera partida fue con la alumna de la técnica número 110. 110, que bueno, ya actualmente es tu amiga, que me imagino que sí. Ya posteriormente han de estar jugando ahí para practicar, ¿no? Sí. Posteriormente hubo una segunda partida. Uh-huh. ¿Cómo te fue en esta partida? Pues la verdad, sinceramente ahorita no me acuerdo qué movimientos hice. Uh-huh. Fue así como que al momento, así haciendo las técnicas. Fue muy divertida, la verdad. Al principio la chavita con la que me tocó jugar me hizo jaque como 2 veces y así como de rayos y así. Okay, ¿cómo que te hizo jaque 2 veces? ¿Se juegan diferentes partidas para poder llegar a los puntos o cómo es? Conforme vas moviendo las piezas, ajá, vas acercándote al rey, que es la pieza elemental aquí, que si te matan al rey, pues ya es jaque mate. Entonces, bueno, hubo unas 2 ocasiones que me descuidé a mi rey y bueno, me trató de hacer jaque, pero lo tapé y pues al final pues terminé ganando. Astutamente moviste tus piezas para poder sí, llevarte el triunfo, ¿no? Posteriormente hubo una tercera partida. Sí. ¿En esta partida se te hizo más fácil, más complicada? Pues, mira, la verdad fue complicada, pero no tanto. También fue muy divertida, las 3 partidas fueron muy divertidas y las chavas y yo nos divertíamos. Creo que, si no mal recuerdo, también me hice amistad con ella. Okay. Y así también fue muy divertido. ¿Solamente practicas el ajedrez en estos concursos a nivel secundarias técnicas o también participas fuera de la escuela en estos concursos? No, la verdad es que solo practico para concursos de la escuela. Sí. ¿No te gustaría participar en algún evento ya, no sé, a nivel nacional, distrital? Ah, no, sí, claro. Porque sí, creo que, bueno, si no mal recuerdo, creo que también hubo uno distrital aquí en Dirección General, ¿no? Sí. Entonces, para que igualmente tu profesor esté al tanto de eso y tú puedas participar y ya tengas un mayor reconocimiento de poder haberle ganado a nivel distrital en el ajedrez, ¿no? Sí. Ahora te pregunto, ¿vienen más concursos? ¿Quieres participar dentro de las secundarias técnicas? Sí, mientras haya concursos yo estaré presente. Ok, ¿te gusta mucho el ajedrez? Sí, sí, me gusta mucho. Ahora, aquí en el estudio se encuentran tus papás. Sí. ¿Ellos cómo se sienten de haber mostrado tu medalla y dicho, gané en ajedrez? ¿Cómo se sintieron ellos? Pues, espero que se hayan sentido muy orgullosos. No, creo que, bueno, no creo que espero, creo que sí. Se sienten muy orgullosos, ¿no? Ajá. A ver, mostramos aquí lo que es la medalla. Ahí la enfocamos, listo, a ver un poquito más para que, ahí está, es la medalla que sí, obtuviste por haber ganado el primer lugar en ajedrez. Sí. Y bueno, también tenemos aquí, yo te ayudo, sí, el reconocimiento, a ver si lo enfocamos, por favor, el reconocimiento y bueno, y también al profesor que, bueno, los acredita como los ganadores de ajedrez a nivel secundarias técnicas. Ahí estamos. ¿Listo? ¿Cómo te sientes de poder sentirte o ser mejor que las demás en todo las secundarias técnicas? Bueno, no siento que hubiera yo sido la mejor, sino que en ese momento las chavas no estaban así como que muy al 100. Digo, yo tampoco, pero sí fue
así como que más divertido, así. Ok. Profesor, ¿sabe cómo se siente de que su alumna sea la ganadora de a nivel secundarias técnicas en el ajedrez? Pues para mí fue un verdadero orgullo, pero insisto, y la verdad, aquí el crédito verdadero lo tienen sus papás, que son los que les inspiran ese interés, esas ganas, porque el ajedrez, pues lo podríamos catalogar como un deporte, pero un deporte que requiere toda la atención. Sí, exacto, mucha agilidad mental, mental para poder saber qué piezas mover, ¿no? Así es. Sí. ¿Tú qué les dirías a tus demás compañeros que solo piensan o creen que el ajedrez solamente es para personas que realmente tienen conocimientos, tienen una inteligencia mucho mayor? ¿Cualquier persona puede jugar ajedrez? Claro que sí, es un juego que la verdad es estratégico, es divertido en algún aspecto, y pues sí, deberían practicarlo, se los recomiendo. Okay, ahí en la escuela, bueno, algunas escuelas tienen lo que es su club de ajedrez, ahí en la Tinca número 5 está este club también. Realmente no se tiene como tal, ajá, pero estamos por adoptar ese, que en otras escuelas lo tienen. Exactamente. Por ejemplo, la 106, que es mis respetos para la 106, para la técnica 99, porque yo en los momentos que vine con Elvira aquí al torneo, me di cuenta el impulso que tienen, las ganas que le ponen a este deporte. Exactamente. Ahí en la escuela es la única que juega ajedrez, tus demás compañeros en tu salón. En mi grupo tengo como, bueno, en realidad casi todos juegan ajedrez. De hecho, tengo un amigo que se llama Rodolfo, uh-huh, va en el mismo grupo y vino aquí también al equipo mixto. Okay. Y bueno, con él empecé, nos entramos, ¿juegas ajedrez? No, pues que sí, vamos a jugar. Y así empezó todo. ¿Y qué? ¿Quién es mejor que el otro? Pues la verdad, cuando jugamos casi quedamos tablas. Ajá, parejos. Sí. Y bueno, ya posteriormente a esto, quisiera que, bueno, los papás pasaran para que igualmente ellos dieran su punto de vista sobre cómo se sienten de que su hija sea ganadora a nivel secundarias técnicas de lo que es el juego de ajedrez. Así que bueno, vamos a esperar un segundito en lo que vienen, por favor, para que voy a poner de pie. Ok, por favor, de este lado. Ok. Sí, muchas gracias. Adelante. Gracias. Toma asiento. Ok, ¿su nombre es? Yo soy María Guillermina Martínez Hernández. Ok, a ver, ¿me prestas el favor de usted? ¿Cómo se siente de que su hija sea la ganadora de este concurso? Pues muy orgullosa, la verdad de las cosas es que sí me sorprendió muchísimo que ella hubiera resultado la ganadora, ¿no? El primer lugar para mí sí fue una sorpresa muy grande. ¿Y para el papá? Orgulloso. Muy feliz cuando me dio la noticia, pues la felicité en su momento y la sigo felicitando. ¿Cómo alentaron a su hija para que le echara ganas y pudiera ser la ganadora? Acompañándola, acompañándola, siempre apoyándola y pues dándole un mejor ejemplo para que ella aquí dé esos resultados. Exactamente. Por acá, su mami, ¿cómo alienta a su hija para que siga progresando en esto del ajedrez? Y no solo en el ajedrez, sino también en la escuela. Bueno, yo pienso que todas las prácticas que ella inicie son importantes. Trato de ver cuáles son sus gustos, sus inclinaciones, las situaciones que a ella más le interesen, y entonces pues platicamos en cuanto ella llega de la escuela, buscamos la manera de estar ahora sí que en comunicación más frecuente, y en este torneo de ajedrez que ella tuvo, pues yo creo que fue importante el hecho de que a su papá
le, ahora sí que le apoyara con sus juegos de ajedrez. Le gustaban mucho desde muy pequeña. Tiene uno de madera y uno de cristal, entonces, pues bien. Bueno, desde pequeña empezó el gusto. Bueno, ya casi estamos por terminar el programa, pero profesora, hace un poquito para acá, por favor. Ya casi estamos por terminar el programa, pero igualmente quisiera que tú les dieras unas palabras a los tus demás compañeros, diciéndoles que se interesen por esto del ajedrez. Pues sí, yo se los recomiendo mucho, la verdad es divertido, estratégico, les ayuda bastante. Bueno, y solo eso. Okay. Bueno, también profesor, no sé, quisieran mandar algún saludo a la Escuela de Comunidad Técnica o alguien en especial, por favor. Pues en especial serían los alumnos de la Técnica 5, porque pues gracias a ellos Elvira tuvo la oportunidad de fortalecer sus ganas y estar aquí, y ella ya lo mencionó, su amigo Rodolfo, inclusive ya habíamos estado preparando otro tipo de alternativas para el siguiente torneo. Okay. Señor, ¿algún saludo que quiera enviar? Pues manifestar que a los compañeros de Elvira, y a que esto es un deporte que tienen que jugarlo para que les ayude en el desarrollo de varias actividades. Okay. Tú, Elvira, ¿algún saludo que quieras enviar? ¿Algún compañero, profesor? Bueno, a mis amigos, bueno, tengo muchos amigos. A tu amiga que derrotaste. Ah, sí. Sí, a mi amiga de la 110, que bueno, no recuerdo cómo se llama. Okay. Y bueno, a mi amigo Rodolfo, bueno, a todos los amigos de la escuela secundaria técnica 5. Okay. ¿Algún saludo que quieran ver? Pues básicamente a la familia, porque también forma parte de la educación de mi hija, y pues decirles a todos los chicos que es bien bonito el ajedrez, creo que les inspira mucha estrategia y excelentes, ahora sí que pues conocimientos, ¿no? Para fortalecer su estudio sobre todo. Okay. Bueno, pues llegamos al final de este programa de nuestros alumnos, pero igualmente yo también quisiera mandar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, perdón, del cual nos da las facilidades para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Así que bueno, este fue el programa de nuestros alumnos, y recordarles que fue la ganadora de a nivel secundarias técnicas en el ajedrez. Así que por favor démosles un aplauso y despedimos por favor del programa. Así que hasta la próxima.